Buenos días, amigos de YouTube. Llevamos unos días que estamos realmente un poco asustados. Vamos, es que realmente qué eficacia de los sistemas mediáticos de los americanos. El otro día, cuando anunció el presidente Obama la muerte de Bin Laden, cantidades y cantidades de amigos me llamaron y me dijeron: Paco, ya está, tenemos el problema solucionado, hemos encontrado la respuesta de este señor que realmente se inventa todas las aventuretas para tener al mundo acojonado. Nosotros, los que realmente tenemos un seguimiento de todo lo que es la política exterior y los movimientos del sistema americano, de los Millonati, los Illuminati, el grupo Berenberg, vemos claramente los montajes que se hacen estos señores y de qué forma y de qué manera controlan y manejan todo lo que son los medios de comunicación, los sistemas mediáticos, para que la gente no tenga una información clara y precisa de todo esto que se está cociendo en este mundo. Lamentablemente la gente no tiene una percepción de lo que es el manejo de las economías y el manejo mediático del mundo. Nosotros, a través de estas situaciones que se van dando gracias a esos medios de comunicación libres e independientes que se dan en internet, vemos cada día más claro cómo estamos siendo manejados y utilizados por este sistema mediático de los americanos, que indudablemente los gobiernos participan por una situación económica. No hay religiones, no hay otro tema de debate que no sea el dinero, dinero, dinero y sistemas de poder. Está claro que el mundo está acojonado, está siendo utilizado como una marioneta. No nos podemos creer tantas y tantas mentiras cuando vemos y contrastamos aquello que podemos ver. Esa gente que nos metemos en la nano información y que realmente estamos con una empatía y una indefensión de cara a que no vemos que se pueda desarrollar ese mundo de la información claro y contundente y preciso. Todo es dinero, todo es publicidad y todo es un teatro en el cual nosotros somos las marionetas. Señor Bin Laden, que su Dios lo tenga en el cielo. Señor Obama, que siga usted haciendo ese teatro tan bueno e inmenso que hace a través de esos controladores que tiene. Gracias y larga vida a aquellos que defienden la libertad en este mundo.